El ciudadano César Antonio Patiño, hermano del exalcalde y el diputado José Luis Gómez Patiño, se presentó ante la Registraduría del Estado Civil en compañía de 9 aspirantes al Consejo de la localidad. El ciudadano dice estar respaldado por habitantes de las 13 veredas de Villanueva. El candidato comenta que en su proyecto político hay propuestas de unidad con poblaciones vecinas. Queremos que ustedes, amigos de San Gil, paisanos, coterráneos que están allá en esa parte, nos unamos. Una unidad, así como lo interpreta mi partido, unidad nacional, unidad local, para todos los amigos de Villanueva. El aspirante hizo énfasis que en su programa de gobierno figura la atención al público en la alcaldía de nuevo los días domingos. Además, el apoyo a las actividades del Día del Campesino, además de devolverle a Villanueva su posición a nivel nacional. E insistió también en el tema de la paz y el progreso para los habitantes. Una unidad local de paz, de progreso y unidos con esta lista al Consejo, respaldados por Libardo Carreño, Arnulfo Delgado, Vidal Rivero, Juan Bautista Rondón, Luis Francisco Bayona Patiño, Eduardo Macías, Alba Sarmiento, Luz Herminda Paricio, Luz Marina Borges. El exalcalde y el diputado, hermano del candidato, sostiene que la población requiere de obras importantes para su desarrollo. Insiste en que el lema de la campaña es real, porque según él, vuelve el progreso a Villanueva. El pueblo está reclamando obras a nivel del sector de salud, de educación, de agua potable, de saneamiento básico, de vías. Y en buen momento los amigos de nuestro pueblo, tanto el sector rural y urbano, vienen acompañando esta importante propuesta de César Antonio Gómez Patiño. Los aspirantes al Consejo Municipal dijeron que ellos quieren renovar las caras en esa corporación para darle otro oxígeno. Llegó la hora de darle espacio a otras generaciones, dijeron algunos de los aspirantes al Consejo Municipal de Villanueva.